tienes, Aurorita? Nada, Juana, nada. Pero como que nada, mi amor. Mira nada más, ¿estás llorando? Te agradezco que le hayas dicho a mi mujer sobre el curso que debe tomar. Quiero que la entretengas con eso. Bueno, yo solo le dije que le convenía estudiar como quedamos usted y yo. Sí. Ahora convéncela de entrar a algo que le tome meses. Y ofrécete ayudarle para que saque el curso adelante. Lo que necesito es que esté alejada de la notaría. Eso lo tengo claro, licenciado. Y creo que la puedo convencer. Muy bien. Pero quiero más dinero. ¿Qué? ¿Estás loco? Ya te di más que suficiente. ¿Necesito más o voy a decirle todo a su esposa? Sí, Amadeo. Vas a decirme todo ahora mismo. Te agradezco mucho que decidieras no apoyar a Mariano con su proyecto. Qué lástima que ese hombre forme parte del pasado de Teresa, porque me cayó muy bien. Mamá, ese tipo por poco le echa a perder su boda a Arturo. Así que lo mejor es mantenernos alejados de él. Parece que tú tampoco lo soportas. No te lo tomes tan personal. ¿Cómo no? Arturo es mi amigo y ese imbécil le ha provocado más problemas de lo que tú crees. Bueno, hola. Sí, claro, sí, un poco más tarde. Está bien, ahí estaré. ¿Qué es lo que tiene que decirme, Amadeo? La verdad, señora, es que desde hace tiempo quería decirle... Que quiere más dinero. Quiere que le aumente los honorarios por el tiempo que pasa enseñándoles a Ida y a ti. Pero le daba pena decírtelo. Sobre eso estaban hablando. No se preocupe, Amadeo. Creo que se lo merece. Bueno, y sobre el curso que vas a tomar, te obligaría a pasar varias horas fuera de aquí y, por lo tanto, no pasarás ya tanto tiempo con él. Todavía no estoy segura del curso, Rubén. ¿Me permites hablar con mi esposa, Amadeo? Sí, claro, licenciado. Con permiso. Mi amor, sé que lo mejor para que atiendas tus empresas es que te prepares. Pero no sé si me tienes aún confianza suficiente como para que no estemos todo el día juntos aquí. Y yo no quiero que dudes. No te preocupes. Voy a tomar el curso. Pero el resto del tiempo estaré aquí. Sí, me da mucho gusto porque te va a servir. Y también porque quiere decir que ya estoy recuperando tu confianza. Más o menos, no del todo, Rubén. Pero bueno, en algún momento tengo que empezar a hacer mis cosas y dejar que tú hagas las tuyas. Y si no puedo con eso, pues ya veremos qué hacer. Pero al menos lo voy a intentar. Verás que no te voy a fallar. Te lo juro. ¿Se puede? Por favor, Amadeo, pasa. Quiero que ayudes a mi mujer en todo lo que necesite. La señora Mayra es muy inteligente, licenciado. Y seguro va a aprender muy rápido. Sí. Y me siento muy orgulloso de ti, mi amor. Ay, bueno. Pues voy a seguir trabajando. Bien. Ahora te alcanza, Amadeo, ¿eh? ¿Ves lo que provocas, imbécil? Por poco y Mayra nos escucha hablando del trato que tenemos. Perdón, licenciado, no fue mi intención. Pero lo que le dije es cierto. Necesito más dinero. Te di más que suficiente. Lo que me dio no es nada comparado con lo que se robó. Y como usted mismo me dijo, debo buscar mi tranquilidad económica y la de mi familia. ¿No le parece? Está bien, Amadeo. Pero no abuses. Sabes que no tendré dinero hasta que no se vendan los condominios de Luna Turquesa. Esta tal vez sea la solución. No tengo dinero ahora, pero ¿no te gustaría tener un condominio a todo lujo en Cancún? Permiso. Son para ti, mi amor. Está hermoso. Precisamente por eso te lo quería dar yo mismo, para ver tu sonrisa, Teresa. ¿Ya estás más tranquila? Sí,
Gracias. Ya se me pasó el susto del asalto. Mira lo que hay dentro de las flores. ¿Qué es esto? ¿Una chequera? ¿Cheques de viajero? Así es. Si se pierden o los roban, los cancelas y el dinero se recupera de inmediato. Lo sé. Fue una tontería de mi parte darte los euros en efectivo y ponerte en riesgo. No fue tu culpa. Bueno, ya está repuesto el dinero, aunque no los vas a necesitar. ¿Por qué no? Porque como yo te estoy invitando, voy a pagar cualquier capricho que quieras. Y no me voy a despegar de ti, Teresa. Las bodas siempre me han hecho mucha ilusión. Y pues ya que no voy a casarme, pues al menos quiero disfrutarla de mi hermano. Ay, espero que sea feliz. Bueno, que sean felices los dos. Dios te oiga, Esperancita. Porque los muchachos se lo merecen. Ay. ¡Ya está aquí el novio! ¡Ay, a ver! ¡Aquí está la novia! ¡Ay, qué hermosa! ¡You te few! ¡Qué bonita trenza, Esperanza! Hola. Hola. ¿Y este, su pareja, su novia, su convividora, su gripecita, su grises? No, vine solo. Y veo que usted también está sola. No. Héctor va a llegar después. Listo. A ver. ¡Hola! ¡Ay, ya llegó Dorita! ¡Hola, Dorita! ¿Que nos tomamos fotos? ¡Ay! Sí, pues, sí. Bueno, pónganos, tómanos. A ver, yo les tomo fotos. ¿Los novios son los padrinos? Ah, bueno. No, vine a casarles. Son los padrinos. A ver, juntos sonrían. Una, dos, tres. Solos. Tres. Ay, si quieres, préstame la cámara, Aurorita. Yo sigo. Gracias, conmigo. A ver. Ay, siempre es emocionante ver a una pareja que se casa, ¿no? Sí, más cuando los dos se ven tan felices. No, como en medio. Creo que si le echan ganas, van a poder enfrentar lo que sea. ¿Aida? No vino. Ya sabes, por Esperanza. Claro, no debe ser fácil para ella que coincidan en el mismo lugar. ¿Y tú cómo estás? Bien. Ahora anda conmigo. Debes de buscar a Martín, yo te veo muy triste. Ya no sé qué hacer para consolarte ni para ayudarte. No hay nada que tú puedas hacer. Bueno, yo puedo buscarlo. Si quieres, le puedo mandar un correo y decirle que es urgente que venga. No se me hace justo. Martín me quiere y yo no estoy segura. ¿Por qué? Aurora, ¿tiene algo que ver con lo que hablamos la otra vez? No, Mariano. Ya te dije que no siento lo mismo por ti. Con permiso. La vida me mantuvo siempre en paz. Ay, ya, ya, ya voy yo. Otra con Mariano, Mariano, ponte la foto. Mariano, ponte la foto. ¿Qué tienes, Aurorita? Nada, Juana, nada. Pero como que nada, mi amor. Mira nada más, estás llorando. Es que soy una tonta sentimental y lloro porque extraño a Martín. ¿Sufres porque quieres? Si en verdad lo extrañas tanto, pues háblale. ¿Qué no te dijo tu papá que Martín dejó los datos de dónde está? No te veo sorprendida y menos emocionada. ¿Tú tienes algo más? ¿Por qué no me dices? Quiero a Martín. Mucho. Pero no lo puedo amar como él a mí porque estoy enamorada de alguien más desde hace mucho tiempo. ¿Sigues enamorada de Mariano? Teresa me lo dijo. Sí, Juana. Lo amo. Lo amo a él, pero es novio de Aida y yo sería incapaz de meterme en esa relación.